خسر الحب ويدان راس الى خير هي دما عدم زيانا نقول رقم ثاني الهولار الناس الكتيبات راس ديالك يروحون بدون جلسه مية قروضة راس تنشي الحياة تنا غير نانسيك ما انت يعني عند القايد نياخذ الخليفه نياخذ المقدم نياخذ الشيخ نياخذ الجندن لا سينما كيني كان يدا دوني كنت مقاطع سير زدون مساكن تقيرين وكدا انت مغارين قسوم ما راه قد عند قرار وتتن انك تحدني راح غار وميد مغرى انا اللي راح غار مزيده كي قدا قيه مزيده زقيه مزيده فوق زقيه مزيده راح غادي علينا الكسيف هذا الوسا حمد محجوب حمد محمد عمار بيرد في الداح وها تعيش في الداح وها قرفوا لي يعني كل شيء مش قد دار ذي انتي يوجد حاثين أحد ونمي غير شيء نقنت ونغيق نشي يتعدى نقحد عبري نقنت من غير خمغاري نخمور امكان اين وين ودينو وين وين غنى يا بي امرخ من غنى شو شو قن اي نيوا لا ريبوبليك وا انا مكوني شنو غسنا حينس هذا القرية ويا ولا غتوا غير شي حاجه غادي الغنت شي لا سالوا كاع كاينس ها انا خدم شي لا غير في قرفوا لك اذا واش شات وانا قوا وكل شي الكومبان جالس خمسه ست مرات انا 10 مرات سوق خير نضل القنط في غرشه ها ما خدم شي حتى هذه تروح من الساعه بكريم روح انت اكس ملايين قبل ما تجيش كل شكرتينش وكان بوليسي دا إن غيش زما تخلفي خلفي تو زما توحب قيده في الأخوان عند دابونس عند هند شينت من جنايد ما ليش ما تخلفي خيالني غروح Le colonialisme au Maroc surgit après l'immense échec du désastre de 98. Et à partir de ce moment-là, toute l'ambition de l'armée et du roi espagnol est de garder un petit morceau d'empire alors qu'ils n'en ont vraiment pas les moyens. Mais ce n'est pas du véritable colonialisme, c'est de l'occupation, c'est de la stratégie politique. On ne peut pas parler de colonialisme, il n'y a pas d'effort. De scolarisation, d'hospitalisation, d'industrialisation, il n'y a rien. Il y a surtout la préservation d'une petite terre, c'est tout. Hein. A raíz de la conferencia de Algeciras en 1906, una serie de países se reúnen y otorga una legitimidad a la necesaria, entre comillas, ocupación de Marruecos para civilizarlo, modernizarlo, etc., España será uno de los países que figurará en la terna de los beneficiados por el reparto marroquí. Lo que pasa es que era una cuestión internacional, una cuestión de prestigio internacional. España tenía que tener una colonia, porque en aquel momento un país europeo que no tuviese colonias no era nada. Es decir, había que tener colonias y España, bueno, pues justamente le habían adjudicado, justamente por presiones de Inglaterra con Francia, esa zona norte, porque lo que no quería Inglaterra era que del otro lado del estrecho
se estableciera una potencia como Francia. El territorio que le cupo en suerte, entre comillas, a España, era un territorio muy desigual. Es decir, por una parte está el RIF tradicional, y después está la Llevar y la Gomara. Bien, la zona occidental es una zona montañosa, pero fértil, y sobre todo tiene algunas llanuras, como la zona de Larache, Alcazaquibí, pues fértiles. Aunque en su conjunto podemos considerar que Rif era una zona pobre, muy montañosa y sobre todo cuando llegan los españoles muy mal conocida y sin apenas vías de comunicación. Se vendió un poco la imagen del procesado como un Eldorado, es decir, un afloramiento minero inmenso de manganeso, de plomo, de zinc, incluso de plata, de oro, pero al final resultó que no, que lo que había era hierro, pero hierro en grandísimas cantidades. Hay que decir que la Compañía Española de Minas del Rif fue sin duda el buque insignia del capitalismo español en Marruecos. Fue la mayor aventura empresarial que tuvo España en todo el norte de África. Empezaron a explotarse en 1907 y desde entonces pues, ha seguido una trayectoria larguísima y muy intensa en la que se han exportado millones y millones de toneladas de hierro de una gran calidad. Desde el punto de vista del interés económico era mínimo, porque lo único que realmente producía algo eran las minas del Rif. Las minas del Rif que favorecían a una minoría, pero realmente desde el punto de vista, digamos, económico no era. Al contrario, yo creo que el protectorado español le costaba dinero al Estado español. Era una ruina, era un pozo sin fondo, ¿no? El desastre colonial del 98 tuvo para España unas consecuencias que podríamos calificar de nefastas a largo plazo. Al terminar la guerra, hubo en España unas críticas muy duras contra los militares y por culpa de ello se estableció un distanciamiento entre la sociedad civil y la sociedad militar que los militares no supieron abordar como es debido. Es que era un ejército acomplejado por la derrota de Cuba y de Filipinas, acomplejado porque la opinión pública en buena parte había culpado al ejército, quizá injustamente, de estas derrotas. Era un ejército, en otras cosas, acomplejado por su falta de recursos. Era un ejército que no era comparable a los ejércitos de las potencias europeas vecinas, y por lo tanto era un ejército con unas increíbles ansias de destacarse en alguna cosa, ¿no? Tener un ejército centrado durante mucho tiempo en la represión interior y con una cierta vocación de actuación exterior. Y esta vocación exterior la canalizó en ese momento determinado a través del colonialismo. Bueno, la parte más compleja fue la inicial. Sin haberse firmado todavía el protectorado, el tratado, que se firma en noviembre de 1912, España ya penetra con su fuerza para realmente salvaguardar los intereses de una oligarquía muy definida. El momento más conflictivo quizás fue el año de 1909, cuando la construcción del ferrocarril fue atacada por un grupo de obreros rifeños. Se libró en el año de 1909 una batalla importante, ¿no? Que fue también un poco una imprudencia por parte de los españoles, es decir, el avanzar por toda una serie de lugares que estaban cortados por barrancos y que se encontraron enfrente con los rifeños que atacaban y que realmente no pudieron resistir este ataque. El barranco del Lobo es un desastre absoluto. La armada española se trouve prise au piège. Et je ne sais plus combien il y a de morts, mais des milliers de morts qui alimentent évidemment la colère populaire. Mais il faut aussi parler de la situation de ce contingent militaire. Ils arrivent au Maroc, donc forcés, sans équipement vestimentaire, vraiment sans formation militaire, sans armes,
Et ils vont être exposés à un type de guerre auquel même l'armée espagnole n'est pas préparée, sorte d'embuscade de guérilla. Donc les hommes meurent comme ça jusqu'au moment où ils sont encerclés à Barranco del Lobo, et là c'est le désastre. En el Barranco del Lobo, hay una fuente que mana, sangre de los españoles. Que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava, ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Pobrecitas madres, cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Uno de los traumas de la juventud española fue esa guerra en la que habían de ir a morir, a padecer enfermedades, a padecer hambre en un territorio que a ellos no les importaba para nada. La sociedad española rechazó contundentemente cualquier envío de tropas españolas a Marruecos y esto generó las protestas como las de la Semana Trágica. Quand se produit la Semaine Tragique, elle se produit quelques jours après la mobilisation générale décrété par Antonio Maura. À ce moment-là, il faut revenir aussi au système de service militaire. Le service militaire est obligatoire nationalement, mais on a la possibilité de racheter. On peut payer pour ne... C'est la redención a metálico. On paye pour ne pas y aller. Donc il y a déjà... C'est senti comme une injustice sociale énorme, puisque ceux qui ont de l'argent peuvent échapper au service militaire, ceux qui n'en ont pas sont obligés d'y aller. Plus que jamais, le peuple a l'impression qu'il est une chair à canon. Le mot est constamment employé. Et, les socialistes lancent une grande propagande, et les républicains d'ailleurs, guerra la guerra. España tuvo graves problemas para controlar el territorio marroquí, entre otras cosas porque España, como potencia colonial, era un desastre. Las directrices eran confusas, había una predominancia clarísima del estamento militar que está más interesado en ganar batallas que en conquistar un territorio. Muchas veces las grandes proezas coloniales de España en Marruecos, lo que se presentan como grandes batallas, eran pequeñas escaramuzas en las que sí, se daban muchas medallas, pero realmente no se llegaba a conquistar nada. Era muy difícil el poder controlar un territorio en el cual había una resistencia importante, ¿no? Había mucha colaboración por parte de determinados caídes, por eso siempre dentro del ejército había la creencia, la opinión de que el núcleo del problema estaba en Alhucemas. Había que ir a la bahía de Alhucemas, había que controlar ese lugar, porque era ahí de donde partía justamente el movimiento de resistencia más importante, venía justamente de la cabila de Abdelkrim, de Benurriagel. Abdelkrim Khattabi كان كيحكم في الريف والحكم ديالو كان يعني متان ما كاينش الحكم بحالو الحكم وكا عبد الكريم كان الحكم ديالو مزيان ريكتو ما كاين لا سرقه لا يقتل ولا عبد الكريم كان كيمشي للمعزه كذرعه وما يقدرش ياكلها الديب فهمتيني في الحكم تاع عبد الكريم المعتاد يمشي ذرعه وما يقدرش يباباه الدب ياكلها بالخوف تاع عبد الكريم. عبد الكريم الخطابي nació en Asdir en pleno corazón de la cabila de Benurriagel y pertenecía a una familia de notables rifeños. Abdelkrim se traslada a Melilla, allí colabora, enseña el árabe en una escuela creada para los hijos de los marroquíes allí establecidos, colabora con el telegrama del RIF, en un, digamos, interrogatorio que le hacen, expresa ideas independentistas. Entonces dice que no quieren en absoluto la ocupación del territorio y habla de la independencia del RIF. Entonces esto a los españoles parece preocupante y lo meten preso. Men sabe que las caquizas
جي فاش يا حسين يا امريكا انا سيرو ميون عبد الكريم سيوري غايت ماك المخزن هذا موت هذا يستراح يجي بريثن هذي وكذا هذي وريحنا هم يلفتنا دم قران شك أثير دم قران قا كل يقيم خدين انت انا شلا اكار هم يكثيث يشخير عندها انتهى الحبس. Lo termina soltando de la cárcel, vuelve de nuevo a colaborar, pero llega un momento en que Abdelkrim se da cuenta, y la ruptura llega cuando se da cuenta de que los españoles lo que están buscando no es esa, el favorecer el desarrollo de la región, sino lo que quieren es la conquista y la ocupación militar del territorio. أغيس خدام أنا اللي ذي مخواي واه أنا اللي كذا أنا قيد حبس أنا يهميا أنا يهميا أنا يهميا ها وقال أنا شوها ينسنا ينسنا قال لي شوية ولا غادا وجوش إذا تجار مصطط يهميا ولا خيار دكن دكن ها ها Siempre había habido en el RIF un movimiento de resistencia a la ocupación extranjera, muy profundo, y concretamente la cabila de Benurriagel había sido siempre la más combativa, había sido siempre la que más había luchado contra esta ocupación. Entonces lo que hizo fue sencillamente, justamente, recoger las aspiraciones estas profundas de su pueblo, que siempre había habido ese movimiento de resistencia contra la ocupación extranjera. Le siguieron y consiguió justamente unificar todas estas tribus y crear un poder supratribal. نعم كريم ذي مسر من قاس القاية يرومينكم كسن السنة ذاكم هنا مينا وسيين يمشي هذين جيتا ويد الكلاطار جيتا ويد فمانطات جيتا ويد قارتاس وفل أجي هذين قاس قد كمار جن فرغي مثنا ذي أنت غريم مثخليثة خمسة وليت السوق قد سوق عند خايت نفرق شو بزروه وغير ما يغسطوك زدي Sobre todo a través de la época en que desarrolla como comandante general de Melilla Manuel Fernández Silvestre, que hay un intento de avanzar todo lo posible en la zona del RIF sin realmente asentar las bases de ese avance. Y luego también encontramos una personalidad excepcional, que es la de Muhammad Bin Abdelkrim al-Jatabi, que es el gran líder carismático rifeño, y no olvidemos que además es el hombre que crea la única república del RIF. Creo que el personaje de Abdelkrim es el que da la vara de medir de la colonización española. El que se quiere llevar el mérito enorme de conquistar a Lucemas es el general Silvestre. Y en un momento dado dice, no por mar esta vez, sino por tierra llegaré allí y lo conquistaré. Y ya en el año de 1921 piensa que ya puede avanzar y ocupar en la cabila de Tensamán, que es justamente la que está anterior, antes de llegar a Benurriagel, un puesto que se llama Abarrán. Y esto fue el 1 de junio. Y el mismo día que lo ocupa, lo pierde. Fue un desastre, una catástrofe. Realmente Anual no se puede decir que hubiera sufrido un ataque. Había una jarca que estaba cercana, pero un ataque en regla no lo hubo nunca Anual. No lo hubo. Es decir, fue un pánico de ver avanzar a unas fuerzas como en formación de regulares, y se creó el pánico y fue cuando se decidió la salida pero de manera atropellada. Y entonces era una especie de carrera loca tratando de cómo poder salvarse y llegar a Melilla. Entonces, bueno, llegaron a Tistutín y luego más adelante ya fue donde fueron finalmente a refugiarse a algunos a Ruiz. No conoces.
El grueso, digamos, se refugió en Arbit. Y allí resistieron hasta el 9-10 de agosto, en que ya al final tuvo que tener lugar la capitulación, porque era absolutamente imposible resistir en Arbit. Y la tropa entrega las armas. Y al entregar el armamento, entran en masa toda una serie de rifeños a los que sus jefes no consiguen controlar. Eran grupos incontrolados de rifeños que cometen allí la masacre. Et nous cette fois, à travers ce guillemets, et fraude aussi. On mettra aussi une chemise, que ma traduction. Ma traduction. Quand je ne fais non, j'ai une idée, nous le suivons. España, aparte de contar con unas 12 o 14 mil bajas o muerte, perdieron los militares en ese desastre todo lo que habían conquistado hasta entonces en las campañas que habían empezado en 1909. Bueno, en un primer momento los españoles lo que decían es hacer una campaña, como ellos dicen, de venganza. Esta campaña de venganza es incluso una campaña muy indiscriminada en la que muchos marroquíes la sufren incluso sin haber tenido ninguna vinculación directa con Abdelkrim. La primera tentación de los españoles es recurrir a una campaña de amputaciones masivas de orejas, de narices, incluso a los cadáveres les amputaban las cabezas y las coleccionaban. Entonces, la estrategia que se decidió a partir de Anual era de atacar, digamos, en la retaguardia con bombas, bombas de TNT, pero luego bombas químicas, atacar a los mercados, atacar a las poblaciones, o sea, atacar a la población civil, los viejos, las mujeres, a los niños. Estamos en uno de los múltiples zocos del Rif. Estos lugares sufrieron intensos bombardeos durante la guerra, no solamente bombardeos con bombas convencionales, sino también con bombas de gases tóxicos. Constancia de estos bombardeos la tenemos por documentos de los archivos militares. Concretamente hay un bombardeo de marzo de 1925, en el cual justamente se habla de cómo se va a bombardear el zoco Sukalarba de Taurir, situado en la cabila de Benurriagel. Y las bombas que se utilizaban, en este caso concretamente, se hablaba de una bomba llamada C5, que correspondía a 20 kilos de hiperita. Este aparato es de De Havilland DH4, que se utilizó mucho en la guerra colonial. Como ve, es para dos pilotos. El copiloto es el responsable, como se puede ver, de la ametralladora, pero también responsable para las bombas. Podrían ser bombas de TNT o bombas químicas.
Al inicio de esta guerra aérea, en la guerra colonial, se lanzaban las bombas con la mano, o sea que el copiloto tomaba la bomba de un gancho y lo dejaba caer sobre un mercado, sobre un pueblo. Estoy haciendo el gritchor, ¿sabes qué es el gancho? Gritchor. Se da que es un duelo de él. Deres que es el duelo de él. 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 الطيارة كورس صباحا تركب سياحة هذا جد الطيارة قاس موفر تقد الساعة تهدأ التوضار هذا شو موتور هذا اسباني راسه موتور نين خيو إنا تي اسباني راسه الطيارة إلى الشاتين ديني تي إنا الشدان إوذان بينا ترقرنز قيتو درنسين ترحن تنفون قزران قفران تشاتين التجارة فين توثان سينا توثان سرهار توثان سينا سموها سقارن سيكوريان توثان سينا الأخير أقارن تأمن السمسيخ إن قوية أرهار نتمنى من غاية أيابوض الدخاني ناس إن قزق إن تمتزق إن تمتزق سيوثان توسون الأخير هاك مخوص وما غير القرات والقرى خاصة تدين حبسني لجوا عويلة قيزي حزالة سيها لساش منظر مونهي وشي خدمة سجوة بنت في حياة ما يتسكن نشوف التنثى أموخ نغيد يمسل من والتنثى يمسل وش نتشن شي يوم يومي بسرح فيها تاوين تنى مجانسن تشنغرون تقنسن في زتيارة غير أخيرا شو دين ما تشنغون ونقسن شو من يذنين أذيوي أذي كل خدمة كسباح أذبه ثيارة أشن ثيار مالوين شويت أهلك تكمل نخلص سعدان سعدان تأخيين مغد سعدان قيا غرو مرتفني نذو عساق أسنتي بشين ثني ثني فوذات نقول سرح فاغ أرو في سيالات تيل انتي سرخين توثم وكفا ايش حاري لا اسباني ايش حاري الالو الرنتني بشد تيل عشين بشد اسباني وثل عشين الرنت aquí en Asdir, donde estuvieron los prisioneros que trajo Abdelkrim después del desastre de Anual, y estuvieron aquí hasta el 27 de enero de 1923, que se pagó un rescate de 4 millones de pesetas y finalmente se liberaron. Pues el desastre de Anual tuvo unas consecuencias importantísimas, desde luego, un momento de movilización popular, primero para la revancha, para el rescate de los prisioneros, para la recuperación de los territorios perdidos, pero para los que estaban en contra de esa guerra de Marruecos, reforzó el abandonismo que había, o sea que ayudó a polarizar la opinión de forma bastante radical en España. Entre otras consecuencias, el desastre anual provocó la instauración de la dictadura de Primo de Rivera. En el Parlamento, pues criticaron muy duramente al rey como principal responsable del desastre anual, ya que él era el que estaba impulsando la guerra con su cohorte de africanistas y demás. Entonces, cuando vemos las consecuencias del expediente Picasso, Primo de Rivera va a tomar el poder.
avec d'autant plus de facilité que depuis 1909, lui est hostile à la guerre du Maroc. Había muy pocos en el ejército colonial, que estaban por el abandonismo. Primo de Rivera, por un cierto tiempo, estuvo a favor. Pero después del golpe del 23, pues empezó a cambiar de opinión y luego ya en el 25 estaba decidido a la contraofensiva a través de Alhucemas. El año de 1923, el golpe militar de Primo de Rivera, pues está directamente relacionado, condicionó muchísimo la vida del país. Lo primero de todo porque había, por un lado, la enorme oposición de las clases populares a la guerra, a la guerra a Marruecos. Por otro lado, el ejército, el deseo del ejército de intervenir y de intervenir y de condicionar la política de los gobiernos en relación con la política a seguir en Marruecos. La estrategia al final no la diseñarán ellos, sino que se la diseñará Abdelkrim. Cuando Abdelkrim ataca a Francia, las tornas se cambian completamente. En ese momento Francia se convierte en la aliada natural de España y, haciendo una pinza entre tropas francesas y tropas españolas, se puede empezar a cambiar el rumbo de una guerra que está muy bloqueada. رو فرانسيس علي انترفني انتونك فرانسيس يرو غردي وتسوق سي فرانسيس غير افريكا نوث سليغان لطفون دي ستانكيت ندي مزيان اترحني مجهد القازنس قازنس انسان خاف سجنت شي وغاني منين ادي ستانكي اكيس خشنس Pétain, à l'époque, avait plus d'envergure politique que Sanjurjo. Mais les deux étaient très attachés, mais comme tous les militaires européens, à la puissance coloniale. Mais en tous les cas, tous les deux étaient persuadés qu'on ne pouvait pas céder devant Abdelkrim parce qu'il était très puissant, que c'était le début de la décolonisation générale. La stratégie conjunta entre Espagnols et Français acabará con toda la República del Rif en relativamente poco tiempo. La máxima exponente de esto será el desembarco de Alhucemas, un desembarco en el que la capacidad bélica conjunta de franceses y españoles es absolutamente superior a la de los cuatro rifeños que se ocultan entre los peñascos con un par de cañones anticuados. Es un desembarco sobre la nada, sobre un ejército absolutamente inferior. Nos encontramos en la playa de la Cebadilla, que era la playa donde estaba previsto el desembarco de Alhucemas el 8 de septiembre de 1925. Y aquí desempeñaron un papel fundamental las llamadas fuerzas de choque, es decir, las estaban compuestas por la Legión y las tropas de regulares. Intervinieron en este desembarco unos 15.000 hombres. También desempeñó un papel muy importante la aviación. Intervinieron unos 136 aparatos, 18 hidroaviones y unos 8 bombarderos franceses. Es decir, una fuerza aérea absolutamente impresionante que no solamente causó muchas víctimas entre los combatientes, sino que también desmoralizó muchísimo, ¿no?, la resistencia. إذا يتحكم روح أنت مولاي موحد راح أنت ران كسب هذا ياقش من يعرف سوق مكان هذا ذا غادي تفاجن فرقات أزقرب حارس رضا يكوريني أخي مريد دوخ زنديها وامي دي ذرا روح أنت نار ور خوي ناغو غور قدوني سرح فاغني غذا عاريان اللي غي اللي خيري
las tropas españolas consiguieron entrar en la capital del estado rifeño, en Asdir, el 2 de octubre. Allí raciaron todo este lugar. Entraron en casa de Abdelkrim, también raciaron la casa de Abdelkrim, apoderándose de todo lo que contenía, sobre todo la legión, que era la que normalmente organizaba estas racias. Hombre, desde que se vadía, esto es un buen de Amjan, pues día. Hombre, da igual, se va a ir a... Pues se sale, se mueve, se va a caer, وما أخشي من شيء كم تعمل؟ يقول أنت حد يقول كل جد ولا جاهز؟ أنا خاينة المخزن، المخزن أسبان وقاي عمر التمور في يدفت حيت في التمور نار ورس الديريد سينا نخد واب يا دي حرمو شو نار ورس الديريد أمي غرفيقي ننوفرين قفران أرهي وشي نساك الصباح أو سندر يعني تي سجن دم أسبان ويعدا يحكم وسندبونا نقدر لنا نغزحنا غثو ذرنا أكون في مشكة أخي من الخيل كنت الخيل على الحبس أصدر كان العام وكسنا أصدر إسبانيا نسخة قواس كلتا قواس قاتس قواس المثبع قواس جانا إش كمن أصدر دف 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 قيق بيت قليلك بسين قليل نشفينا نعم يدوث اسبانيو روحني إن هذا جمع السلاح وما كان جمع السلاح يبغيث أربعة سنتا يتبعيت ناس والو عضغرك سغنت نظم ماريسن صار شوية ونظم ماريسن سغنت نظم فعلت ناس والو عاشا قارتاس أتوا ذا قارتاس والو والو يبغيث قارتاس ظهر الخصوص الدار قال تنخو عدي صار مع صحاح تخلص الخو عديس قيل مسقم وني ساك ماشي تاع الخبا ساك ماشي تاع الخبا طقس انت هيني صافي راح رحم الله جاي 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 العام 27 27 وني يحكموا سباني وكل شيء العام 27 فرنسي شي واجه يواجه اسباني يواجه الويز وفرنسي يكفي يكفي من شعبك إن شنا جيت يتبع شنا ساحة توه من وشابيق يكفي عادوا بينهم Hasta 1925, que se hace el desembarco de Lucema, y 1926, que ya se firma la orden de pacificación, cuando se hace realmente la introducción en Marruecos. Hasta entonces había sido una introducción de opereta falsa y real, que se vendía muy bien en los periódicos de la época, pero que sobre el terreno no funcionaba. Y una de las formas de conseguir adeptos a la causa, de los españoles es militarizando a los marroquíes, contratándolos como militares. Esta es una forma de redistribuir el dinero dentro de la sociedad marroquí. Por otra parte, el mismo ejército establece una serie de personajes, de oficiales de asuntos indígenas, en España se llaman interventores, que controlan las distintas cabilas, las distintas zonas de Marruecos, y que mediante la colaboración con los jefes locales se encargarán del control de todo el territorio. Ellos controlaban la cabila a través del CAI o directamente a través de sus propias fuerzas militares. Y el interventor pues, era un poco el señor de la tribu. Hay interventores realmente muy significativos como Emilio Blanco Izaga, que estuvo en el RIF prácticamente entre 1927 y 1942 y que se puede considerar un poco ese arquetipo, el paradigma de lo que era el gran interventor militar, con una concepción que va mucho más allá de lo que es la intervención militar para convertirse en etnógrafo, en arquitecto, en sociólogo y en artista. Yo recuerdo a mi padre que llega a Marruecos, yo diría que se monta en un caballo que era propiedad del Estado, con un bloc y un lápiz que era propiedad suya, y empieza a recorrer el territorio para conocer a un pueblo que nos era extraño y que llega a conocerle y amarle de tal manera, y el que aprende a mirar a Marruecos termina por amarle profundamente. Thank you.
les africanistes commencent, je crois, très très vite à montrer leur silhouette et leurs idées. Bon, on remarque d'autant plus le débarquement d'Alhucemas, parce que c'est finalement une victoire, enfin, pour cette malheureuse armée du Maroc, qui a connu de quantité de revers, Barranco del Lobo, annual. Mais les africanistes existent avec les guerres du Maroc, c'est-à-dire ce sont les gens qui, depuis le début, sont attachés à la permanence de l'Espagne au Maroc. Ils apparaissent d'autant plus comme un groupe uniforme qu'ils sont dressés contre une opinion publique espagnole tout à fait hostile à la présence espagnole au Maroc. Africanistas no eran simplemente aquellos que iban destinados a Marruecos, sino un pequeño grupo caracterizado por su ambición, por su arribismo sin escrúpulos, y que además, al estar destinados normalmente en las fuerzas de choque africanas, que eran la Legión y los regulares, tenían una mente fascistoide, una ideología antidemocrática y, sobre todo, una tendencia a la violencia. Saqueos, pillajes, violaciones, brutalidad, ejecuciones en masa. Eso era el tipo de, digamos, de ética que se desarrolló en la guerra. Y al final de la guerra colonial, ellos se vieron un poco como una casta especial, como gente con una misión, digamos, para corregir, para redimir a esa España corrompida. Tenían muchas ventajas respecto a los militares de la metrópoli. Muy fácilmente podían obtener ascensos, podían obtener medallas, y esto significaba que estos militares africanos que ascendían muy rápidamente acababan por bloquear los ascensos de sus compañeros que no salían de la metrópoli. Donc ces gens qui sont en Afrique montent de grade en grade avec rien finalement. Les combats qu'ils livrent sont nuls, sont tout petits. C'est 3 Arabes, 4 Arabes, rien du tout. Ce sont des gens qui ont une physionomie particulière et ils l'auront encore plus quand on va créer la Légion étrangère sous la direction de Millán Astray. La loi et la discipline, l'engagement dans le combat, le vive à la muerte, qui sont dans un antagonisme permanent avec la population espagnole et surtout les classes populaires. La monarquía estaba tan desacreditada que la mayoría de los militares recibió una república con alegría. Pero estaba el grupo de presión africanista, que verdaderamente constituían la élite del ejército, puesto que los ascensos que les había concedido el rey los había colocado en la cúpula del poder militar. Entonces, estos evidentemente no recibió bien a la República. Azaña se vio obligado a implementar una serie de reformas militares. El ejército tenía un exceso de altos mandos. De alguna forma esto se había de resolver. Azaña publicó toda una serie de decretos, el más famoso de los cuales es el que suelen denominar la ley de retiros, por el cual se pretendía reducir al hipertrófico cuerpo de oficiales, que prácticamente el presupuesto militar se gastaba, por lo menos en un 70%, en pagar los sueldos a los oficiales. Aparte de las reformas, lo que sí afectó profundamente a los militares africanistas fue la designación de altos cargos durante la República. Se intentó civilizar, es decir, designar a civiles en lugar de militares para cumplir estas funciones, pero fue imposible. Los militares africanistas que protagonizaron el golpe no estaban dispuestos a permitir que el control sobre esa zona, que según ellos la habían ganado a sangre y fuego, que les pertenecía, pues se les escapara de las manos. Una vez se coloniza Marruecos, sus objetivos prioritarios ya se han cumplido. Han de saltar una dimensión más. A partir de ese momento es cuando van a lanzarse a la política española.
Ya tienen el poder en Marruecos, quieren más. Quieren asumir el poder en España. Cuando ganaron los reaccionarios las elecciones en 1933 y se estableció el denominado bienio negro, procuraron echar por tierra todas las leyes de hazaña para restablecer a los militares africanistas a sus cargos. En ese momento la opción de la CEDA es una opción muy clara, que es una opción de una política de seguridad nacional, por decir de alguna forma. Es decir, apelar al ejército para el control interno del país. Como el ejército está dividido, escogen a un sector muy reaccionario del ejército que ha colaborado estrechamente con ellos, que son los militares africanistas. Franco fue nombrado jefe del Estado Mayor Central. Fanjul, su secretario de guerra. Mola, jefe del ejército de España en África. Godet, jefe de las inspecciones militares y director de aeronáutica. Varela ascendió de coronel a general, adelantando a todos los que estaban delante de él en el escalafón. La sublevación del octubre del 34, los africanistas prácticamente toman el mando. Toman el mando literalmente. El mismo Franco está mandando las operaciones de Asturias desde el despacho del ministro. El gobierno de la República, el gobierno cedista, en ese momento no duda ni un momento en recurrir a las tropas de Marruecos. Evidentemente, las tropas de Marruecos intervienen como si fuera una guerra colonial. Intervendrán con gran dureza. En Asturias la represión es durísima. Hay ejecuciones, hay violaciones, hay saqueos masivos. En realidad, ninguna de las prácticas que ejecutan en Asturias son prácticas nuevas. Son una serie de prácticas que las tropas marroquíes ya han estado practicando durante la guerra en Marruecos. El gobierno de Lerroux cayó y con Gil Robles cayeron pues Fanjul, Godet y otros cuantos, pero todavía siguieron Franco como jefe del Estado Mayor Central y Mola como jefe del ejército africano. Desde ese preciso instante, Mola, allí en África, empezó a tramar la conspiración. Y cuando finalmente ganó las elecciones del Frente Popular en febrero del 36, hubo una reunión en Madrid y ahí ya acordaron esta sublevación. En definitiva, en 1936 fueron ellos los que protagonizaron el golpe que abrió la guerra civil. La mitología franquista siempre ha dicho que el golpe lo provoca el asesinato de Calvo Sotelo. El golpe estaba preparado desde hacía mucho tiempo, estaba cocinándose y probablemente se hubiera producido en esa fecha o una fecha inmediatamente posterior. La guerra civil fue la última de las campañas de Marruecos. Toda esa perspectiva da una camada de oficiales que son los africanistas que realmente van a ser los que salten en la guerra civil. Por eso prácticamente desde el 26 al 36, con la proclamación de la Segunda República, lo que ocurre es una insatisfacción muy generalizada de esos militares que habían bebido en las campañas de Marruecos. En la guerra civil puede considerarse como las últimas de las campañas. Además, las cañas se tornan lanzas y aquellos enemigos seculares de España que se habían vendido, como que eran los rifeños, pasan a ser los más óptimos aliados de una parte de las facciones.